durante estos breves instantes a lo largo de un tema que es bastante controvertido, como es la responsabilidad del Estado colombiano frente a actos terroristas. En el sistema jurídico colombiano se manejan dos títulos de imputación, a saber, una falla en el servicio o la teoría del riesgo excepcional. Cuando se habla de la falla en el servicio, es cuando se tiene conocimiento, la comunidad le ha avisado con anterioridad a la fuerza pública y esta no actúa. Y en este evento se presenta un atentado terrorista causando lesiones o muerte a personas inocentes en ese enfrentamiento entre la delincuencia común y la fuerza pública. Cuando hablamos del riesgo excepcional, es una teoría de responsabilidad objetiva en el cual lo que se busca es que el Estado tenga que responder frente a la situación de riesgo. También se podría manifestar el riesgo excepcional por las instalaciones militares, por los altos funcionarios del Estado, los cuales generan un riesgo para la comunidad. Cuando nosotros hablamos de derecho comparado, en Francia y España, muchos tratadistas tratan de confundir el sistema que opera por actos terroristas en Francia y España. Pero la verdad, nosotros no podemos compararlos. ¿Por qué? Porque en Colombia existe una mistura. Existe el Fondo de la Acción Social de la Presidencia de la República, la cual cubre lo que le pueda pasar a una persona, pero es una suma demasiado irrisoria, bien sea quedando lesionada o que haya fallecido, para que los parientes de esta gente la reclamar. Y la segunda opción que tiene las familias en Colombia es que tengan que demandar al Estado frente a una falla en el servicio o un riesgo excepcional que se anotó anteriormente. En Francia y España no existe ningún título de imputación en materia de responsabilidad por actos terroristas. Lo que existen allá son fondos de solidaridad social, en el cual es bastante lucrativo para las víctimas por atentados terroristas que sufran lesiones dentro del Estado francés, o incluso si un ciudadano francés está en cualquier parte del mundo, el fondo le entra a cubrir. Es un fondo que se grava sobre las pólizas de la propiedad. Quiere decir que este fondo cada día va a crecer bastante económicamente y las víctimas siempre tendrán un respaldo, pero repito, no como título de imputación, sino como fondo de solidaridad social. Aquí en Colombia hay varios tratadistas, civilistas sobre todo, que plantean la hipótesis de que el Estado colombiano no debería responder más frente a actos terroristas, porque es como una especie, entre comillas, de vena rota. Es un desangre constante para el Estado. Pero frente a esta problemática que se plantea, no podemos nosotros compararnos con el derecho europeo, porque el derecho europeo allá no está cimentado sobre ningún título de imputación, sino sobre fondos de solidaridad social. Allá se piensa más en las víctimas que quién fue un posible causante frente a una culpa que se llegase a presentar. Entonces, bienvenido sea la propuesta de que en Colombia se acabe la responsabilidad por actos terroristas, pero necesariamente tenemos que cubrir realmente a las víctimas con una buena indemnización para poder que le entre a cubrir. Es lamentable que incluso personas que son atentados terroristas, el cual debe atender los hospitales públicos y luego el FOSIGA entra a devolver esos dineros, ni siquiera atención reciben. Hay multas para estos hospitales que no entren a suplir las necesidades por actos terroristas, pero infortunadamente los hospitales siguen cometiendo este tipo de falencias, de fallas, y que realmente redunda en la salud de las personas. Bien, cuando hablábamos al inicio de los dos títulos de imputación, por riesgo excepcional o falla en el servicio, siempre si uno considera que se puede hablar de una falla en el servicio como una actividad irregular por parte del Estado acompañada de la irregularidad, el retardo, el no acudir a un llamado que le haga a la comunidad, le unimos el daño y la relación de causalidad. Es un título por excelencia que viene aplicando el Consejo de Estado. Incluso hace aproximadamente unos días, un mes, tal vez dos meses, salió una jurisprudencia del Consejo de Estado dentro del proceso de José Ignacio Salinas contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por las graves lesiones que le ocasionaron a unos niños que se encontraron en una cancha de fútbol de Wembley en el barrio Meléndez de Cali. Aquí venía con un fallo de primera instancia favorable y el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle y finalmente niega las pretensiones de la demanda. El sustento principal que tuvo el Consejo de Estado en este caso particular es que fue un hecho de un tercero, que nunca lograron los demandantes demostrar una falla en el servicio para poder inculpar al Estado. Entonces, frente a este tipo de pronunciamientos y con el afán
de que realmente las víctimas cada día tengan una mayor posibilidad de que el Estado colombiano sea responsable, lo mejor es invocarla por una teoría de la falla en el servicio. Cuando hablamos del elemento daño hace un momento, tenemos que tener en cuenta que hay daños leves, como hay daños que son supremamente graves. También tenemos que tener en cuenta que no necesariamente tiene que haber una afrenta, una lesión o una herida, porque a veces el solo impacto emocional de verse seriamente comprometida su salud, y sin embargo no le ocasionó ningún daño, el Estado tendría que responder por daños y perjuicios, en la modalidad pues del impacto emocional que haya sentido la persona frente a un eventual acto terrorista.